Bueno, ya he regresado, sé que estuve varios días de no estarle subiendo video, pero bueno, me tomé un momento para descansar y ya hemos vuelto al canal y tenemos muchas novedades de Transformers Rise of the Beast que hay que estarles hablando de una vez y estoy empezando en este nuevo video con bastante información muy curiosa que hemos tenido de esta película. Ustedes saben que prácticamente puedo decir que el 80 o 90% de los videos que he estado subiendo recientemente al canal son de esta película, pero es que bueno, no podemos negarlo, creo que es lo de Transformers que más estamos esperando todos nosotros, llevamos muchísimos años, 5 años sin una nueva película, es normal que esté en esa etapa donde estamos hablando exactamente de la misma película cada rato. Y en este caso tenemos nuevas figuras y hasta una nueva filtración de alguien muy importante, de varios leakers muy importantes que nos podrían estar mencionando que vamos a tener un nuevo tráiler la siguiente semana, específicamente en el mes, como vieron en el título. Así que vamos a comenzar de una vez con este video. Y primero quiero comenzar de lo más suave a lo que puede ser lo más importante, que sería el tráiler. Y es que quiero hablarles de todas las nuevas figuras que han estado saliendo, se han confirmado y hasta incluso han llegado a varios países, que prácticamente yo creo que ya están casi que en todos los países del mundo, sobre Transformers Rise of the Beast. Tenemos primero un montón de nuevas figuras que se nos han enseñado como tal, que son Battle Changers, que son por ejemplo el caso de Scourge, que tenemos un Battle Changer de Scourge que está en 7 pasos, como pueden ver en estas imágenes. Una figura bastante sencillita, pero que está bien, o sea, es como para un niño, creo que es una figura bastante buena y creo que es muchísimo mejor de lo que eran los One Step. Así que eso se los agradezco mucho a Hasbro. También tenemos otro que es un Beast Changer, donde vemos a Scourge que se puede fusionar con Scorponok. Sí, el mismo que pelea con Scorponok, solamente que esta es una versión pequeña porque es exclusiva para combinarse específicamente. Aún así está bastante interesante para que sea de la línea para niños. Hablando de las figuras clases Deluxe y Voyager de la línea principal, tenemos nuevas imágenes de Mirage, Wheeljet y Nightbeard, donde principalmente estos tres vemos de que ya se venden por separado, al igual de que Cheetor y Bumblebee. Mucha gente cuando vio el pack de la jungla de la que era la especialmente Buzzworthy, mucha gente pensó que tal vez ese paquete solamente era para, bueno, eso, solamente ser tres figuras en uno solo, pero al final llegamos con la confirmación de que gracias esas figuras se van a estar vendiendo a tres, o sea, individualmente cada una, y eso está muy bueno porque tal vez uno solo quiera Wheeljack. En mi caso yo realmente solo quisiera Wheeljack. Para Nightbeard y Mirage realmente yo me iría con los estilos series, pero Wheeljack no sé, ya le agarré cariño al Pablo, así que yo creo que si este diseño me lo llegan a cambiar, creo que esta figura llegaría a ser muy especial, debido a que es el diseño que se volvió tan meme y que todo el mundo ha querido, el nuestro queridísimo TV Pablo. Luego, si nos vamos con otras figuras, también tenemos el Optimus Prime, el Rhinox clase Voyager, que ya también los tenemos vendiéndose por separado, y bueno, también el Optimus, pero ese Optimus ya todo el mundo sabe que se está vendiendo por separado, pero también tenemos imágenes de él donde se ve bastante bueno. Y bueno, sé que en gran parte de los países estos precios de los Deluxe y los Voyager se han subido bastante, así que eso es algo bastante desafortunado. No sé en mi país cómo será, pero estoy seguro que también le van a subir mucho los precios. Es una lástima considerando que estas figuras, pues bueno, no es que sean tan detalladas como las Studio Series, están siendo casi que más caras. Pero ¿qué se le puede hacer? Así son los precios actuales y cada año suben más las figuras de Transformers en todo el mundo. Es algo que no podemos negar. Literalmente es la inflación en su máximo esplendor. Luego, pasando con otras figuras, tenemos uno bastante extraño que ya lo habíamos hablado de que estaba en listas, pero hasta ahorita lo estamos viendo en persona. Es el Optimus Prime modo bestia, que, dato curioso, sí, trae luces y sonidos. Literalmente parece que estuviéramos regresando al 2010 con una figura de este tipo, pero no. Tiene luces y sonidos. ¿Hace cuántos años no teníamos una figura de este estilo? Ni yo lo sé. El punto, está muy curioso pensar de que este Optimus primero está basado en el camión Off-Road que hemos visto ya en varias figuras que, por lo que tenemos entendido, no sale en la película este camión, pero vemos de que un montón de figuras tiene este modo. No sé si es que en los artes conceptuales de la película, antes de que la empezaran a filmar y demás, este era el camión que Optimus iba a tener, o si tal vez es una sorpresa que este personaje Optimus va a tener este camión, no tengo idea. Vemos de que también tiene la espada del Vavers, que esto es algo que ligeramente se cambió un poquito, pero que esta espada todavía se sigue conservando para la película como tal, y también algo muy interesante que quiero mencionar es que a partir de que tenemos estas garras que lo vuelven así como modo bestia, lo que tiene realmente de bestia es que tiene la cara de un león en el pecho, que esto es una clara referencia a Leo Convoy, pero adaptado a Optimus Prime como tal, que no sé, o sea, la verdad me parece algo muy interesante, algo muy curioso y quería mencionárselos, porque la verdad es que si lo llegamos a pensar así es como que es un buen homenaje, aunque la verdad dudo muchísimo que esto vaya a salir en la película. No está mal, o sea, para darle un homenaje al Leo Convoy y algo cercano a una película live action, creo que eso está bueno. Sin embargo, repito, no creo que esto vaya a ser en la película, sería muy raro ver un Optimus con la cabeza de un león en el pecho. Eso suena más como que es solamente para una figura y no para la película como tal. Y hablando de la última cosa que les dije en la miniatura, es sobre el nuevo tráiler. ¿Cuándo va a salir el segundo tráiler de Rise of the Beast y el official tráiler como tal? Porque ya saben que los oficiales
son, a diferencia de los teaser trailer, como el primer teaser trailer que tuvimos de la película, los teasers solamente enseñan pequeñas imágenes random de la película y sin revelar mucho. En cambio, los trailers oficiales revelan más sobre la trama de la película y revelan muchas más cosas nuevas. Y ya hemos estado esperando este trailer literalmente desde marzo. Marzo no salió nada, estamos en abril, ya ahorita vamos a ir para mitades de abril. Y les tengo que decir que hay muchos leakers muy importantes así de películas en general que nos han confirmado de que Rest the Beast va a tener un trailer. Yo aún estoy como un poquito escéptico debido a que hasta que no me lo confirme Silver Optimus, que es una de las fuentes más importantes, por no decir la más importante, de Transformers 2005 en lo que respecta a información, voy a estar un poquito dudoso porque yo sé que él es el que sí tiene la información completa de si va a salir algo o no. Pero podemos decir de que es muy probable que el trailer va a salir este mes. Puede que sea la otra semana o la última semana de abril, pero de que sale en abril va a salir. Así que esperemos que el trailer tenga escenas muy nuevas y que finalmente podamos tener mejores vistazos tanto al CGI, la historia y más personajes. Así que sin nada más que decir, gente, muchas gracias por ver este video. Díganme ustedes en los comentarios qué opinan sobre todas estas figuras que han salido, si a ustedes les interesa alguna de estas. Y también qué opinan sobre el hecho de que tal vez vayamos a tener un trailer esta próxima semana. ¿Ustedes creen que sí? ¿Creen que tendremos que esperar hasta el final de mes? Igual recordemos que en la CinemaCon también va a haber un panel de Rise of the Beast, que lamentablemente creo que va a ser en privado, pero aún así, si sale algo, muy probablemente sea el tráiler. Solamente nos toca esperar a ver qué suerte vamos a tener. Sin nada más que decir, gente, muchas gracias por ver este video, y recuerden, no importa qué tracción de la vida estén o quiénes sean ustedes, la vida siempre será mucho más de lo que pueden ver. ¡Nos vemos!